Hola, voy a hacer hoy unas patatitas que van a valer de guarnición. Guarnición para ponerla al lado de carne, de pescado o con un buen chorizo y un huevo frito también. Bueno, estos son los ingredientes. Tengo estas clases de patatitas pequeñitas que ya las tengo lavadas. Tengo mantequilla, un par de cucharadas, sal. Tengo pimienta aquí metida con hierbas tropicales. ¡Ay! Provenzales, perdón, hierbas provenzales. Un poco de orégano y 3 o 4 dientes de ajo entero. Esta receta son patatas chafadas, porque ya veréis qué bonitas quedan y qué buenas. Bueno, tengo agua en una ollita. Tengo agua aquí preparada y ahora la voy a poner a hervir. Cuando hierva le echo la sal y las patatas y las voy a dejar hasta que estén cocidas. Luego seguimos. Ya voy a echarle la mantequilla. Tengo cocidas las patatitas. Y ahora las voy a sacar, ya las he pinchado y veo que están perfectas. Aparto esto, esto lo saco un poco machacado. Lo machaco con el cuchillo, que es lo que estoy haciendo ahora, aunque no me veáis. Con la mano y el cuchillo y quedan así como chafados, se echan enteros y todas las especias y un poco de sal, y ahora las dejo al fuego un poco más tibio, vamos, a medio. Y las voy dejando que se vayan asando y cogiendo color. Las voy a tapar que se vayan dorando. Ya veis que ya se han dorado por todos los lados. Ahora la voy a escurrir aquí un poquito en el plato. Esta salsita, que es la que ha quedado, se va a echar luego en la fuente donde las vaya a servir. Aquí. La voy a dejar aquí ahora mismo apartada, reservada. Y ahora, con el cuchillo, un cuchillo grande, para no quemarnos, cogemos así y machacamos. Y machacamos, ¿veis? Que tiene que crujir la patata. Así. Esa se me ha machacado más que otra. Bueno, así la voy a hacer todas. Así. A estas patatas le voy a llamar patatas chafadas, que están riquísimas. Y ahora es cuando le tengo que volcar lo que me ha quedado. Si os gustan los ajitos como a nosotros, pues lo he hecho también. Patatas chafadas. Y hemos concluido esta receta. Así que espero que os guste hacerla, porque son muy fáciles y están deliciosas y es una guarnición perfecta para carne o pescado. Un besito y hasta el próximo vídeo. Adiós.